Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extras. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes. Y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, titanes. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. El día de hoy os traigo un vídeo muy importante que es... Importante que lo veáis entero, porque si no, puede que la liéis. Ya sabéis que estamos esperando por la actualización del miércoles, que trae muchas mejoras, cambios y demás, aparte de cosas nuevas. Entonces os traigo un vídeo aviso, que ya lo avisé en el vídeo de la actualización porque lo leímos, de que va a haber unos cambios que obviamente nos merece la pena guardar unas ciertas cosas para no liarla, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, ya sabéis que tenéis el link en la descripción del código de creador para apoyarme y demás. Al principio del vídeo, en los primeros 15 segundos, explico un poco cómo va el código de creador, así que no me voy a enrollar con eso. Si queréis conseguir códigos y recompensas exclusivas que solamente podéis conseguir apoyándome, pues ya sabéis, tenéis el link en la descripción y al principio del vídeo os explico cómo funciona, ¿no? Entonces, también, por cierto, mañana, si es cierto que me llega el ordenador por la mañana y me da tiempo a configurarlo todo, que no me llegue por la mañana en plan a la 1 antes de comer, pues mañana empezarán los directos en Twitch, ¿vale? Que haré solo Leveling Arise y haré también Celestone Zero y así estaré con vosotros un ratillo. Y bueno, dicho esto, chavales, me podéis dejar en los comentarios cualquier duda, sugerencia, lo que queráis. Me podéis escribir al privado de Discord, Instagram, lo que sea. Vamos allá. En el anuncio de actualización dijeron que iban a mejorar el porcentaje de superacierto, de índice muy exitoso y demás, de la runa de habilidad de fragmento y de la piedra de bendición, de las fusiones, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar tanto estos materiales de fragmento de runa como estos de polvo de bendición, como directamente las runas, ¿vale? Las runas... Y las bendiciones, como veis, ¿vale? Que yo las tengo aquí guardadas todas. ¿Por qué? Porque al fusionar nos van a dar más todavía, más cosas. ¿Por qué van a hacer esto? Porque digamos que es una queja general de la gente, yo me incluyo, de que es muy difícil sacar runas legendarias, piedras de bendición legendarias, ya ni hablamos, la verdad. Y también heroicas, incluso yo realmente de runas creo que tengo bastantes. Épicas... Creo que tengo bastantes, bueno, aquí heroico, como veis, tengo bastantes runas. No tengo todas, obviamente. De azules sí que tengo prácticamente todas. Me falta una, dos. Me faltan dos azules para tener todas, dos de raras. Pero de épicas ya veis, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 para tener todas en morado, ¿sabes? Y llevo desde el día 1 la versión de Canadá. Son muchas, la verdad, son muchas, pero muchas, muchas. Y legendarias solo tengo una, que para encima es una runa que yo no utilizo, ¿sabes? Principalmente yo no la utilizo. Entonces, digamos que esto lo han visto las quejas y han dicho, oye, vamos a hacer que sea más fácil. Y obviamente esto ayuda a mejorar porque te aumenta el daño, lo cual hace que los niveles más difíciles sean más fáciles. Obviamente, ya, si hablamos de las piedras de bendición, ya nos reímos. O sea, las piedras de bendición ya nos reímos porque es que ni en azul, ni en raro. En raro me faltan, bueno, en raro no me faltan tantas, me faltan dos en raro, como veis. Pero es que en morado, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 y hay muchísimas menos, como veis. Y legendarias no tengo absolutamente ninguna, cero. Y obviamente se nota mucho, aquí sí que se nota el daño, como veis. En legendario sería un 20% más de daño. En épico, heroico sería un 12, es decir, un 8% menos. Y en azul sería un 8, que es un 4% menos. Entonces, obviamente, de un 8 a un 20 hay bastante diferencia de poder. Y, pues, obviamente, esto lo van a cambiar por eso, ¿no? Entonces, por el momento, como os digo, os recomiendo ahorrar tanto los fragmentos de runa como los polvos estos de bendición y no craftear nada de esto hasta el miércoles, que metan la actualización y cuando metan la actualización ya se podrá hacer y con eso tendremos más probabilidades de que nos toque lo que queremos y nos mejore. Ya sabéis que si te toca una runa, te la mejora, también aparte te sube el nivel de la habilidad, cosa que está bastante guay, que es porque por eso por lo que pega más, digamos, porque es como más nivel, es más rareza. Entonces, es muy importante que vosotros hagáis esto. Sí que es cierto de que a las gemas no aplica, porque las gemas
Claro, yo pensaba que también iba a meter lo de las gemas, porque sí que es cierto que la fusión de gemas es complicado y las gemas dan mucho poder. Pero no, de las gemas no dijeron nada. Como veis, tengo todas las amarillas de precisión de grado 3, ahí hasta grado 4. De las azules tengo unas cuantas de grado 3, aquí como veis tengo 3 nada más, de 8. De las rojas, bueno, ahí vamos. De las verdes también, ahí vamos un poco. Y bueno, pues poco a poco lo voy haciendo, ¿no? Y voy guardando y tal. Entonces, no sé, de las gemas por lo visto no han dicho nada, así que en principio de las gemas da igual guardar que no. Y así como extra os voy a enseñar que ya por fin soy capaz de pasarme el grado 8, el 9 imposible porque no me da el poder, pero el 8 sí que soy capaz de pasármelo, así que bueno, voy a enseñaroslo ahora mismo para que lo veáis. Y vamos a darle cañita un try aquí. Y nada, pues ya os digo, guardad eso porque es importante no liarla. Os lo avisé igualmente en el vídeo de actualización. Si veis todos los vídeos, pues os enteraréis de todo, porque voy avisando de todo, así que os recomiendo echar un vistazo a los vídeos y tal. Voy a quitar lo de la cámara automática y demás, que lo tengo puesto, porque ahora las llaves las farmeo en automático todo. Ahí estamos, perfecto, esquivamos, pam. ¿Rompe? Buah, si rompe, chaval. Escucha, va a durar menos 2 segundos esto. Pego un montón con esto. Sobre todo porque tengo la ventaja elemental y tal, ¿sabes? Entonces, al tener la ventaja elemental, con la oscuridad los como. Por eso me puedo pasar la 8 a pesar de tener el poder que tengo. Que sobre todo también en parte es porque no está en rojo. Porque si me sale en rojo, como la 9, por ejemplo, es inviable completamente. Te bajan todas las estadísticas y tal, y es inviable completamente. Ahí está, esquivamos, perfecto. Metemos esto, rompemos un poquito. Aparte de tener la bendición esta que aumenta la ruptura, se nota también. No. Lo voy a meter igualmente al amunchado, Creo que me lo bajo. Ahí estamos. Pam. ¡No! Otro pisotón, ¿vale? Esquivamos. No voy a tirar aquí la ulti. Me diréis, ¿por qué no la tiras, Tidan? Porque se va a morir ahora. Entonces, ¿por qué voy a gastar la ulti? La gasto al final, ya está. Mira, justo acabo de decir eso y acaba de tirar el min toda la ulti en mi cara. Que por cierto, el min es mi personaje, mi cazador, con más poder del juego. No tengo ninguno con más poder. ¿Qué cojones? Relax, relax, relax. Quería tirar primero al Igris para meter críticos, pero me ha venido el otro y ni lo he visto, ¿sabes? Ni lo he visto, tú. Qué barbaridad. Vale, creo que lo de los dos, ¿no? Al hechicero este no le hago nada. Así que voy a pegar a la sombra, así me quito uno de en medio. Y ahora voy a por el golem. El golem, si no le rompes, es muy molesto. Si le rompes, le bajas bastante. Pero hay que romperle, claro está. ¿No le he esquivado? No me jodas. Vale, bien. ¡No! ¡Me he muerto! ¡Mira qué he dicho! Tarara, tarara, ta, 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 ta. Bueno, chavales, vamos a darle grado 8 de las gemas. Grado 8 de las gemas. Esquivamos. ¡Pum! Metemos aquí esto. Perfecto. Ojito. Jaque mate, dice Kisa, Jaque mate tú, chaval. Pa, 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 pa. Pa. Qué épico queda esto con todos los ataques, Pa, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Seguimos cargando críticos para aumentar un ataque. Ahí estamos. No veo nada. Me he tragado un golpe porque no veo nada. Absolutamente nada, Ya está, fuera. Primera fase, fuera. Ahora viene el demonio. ¡Oh, demonio ardiente, rango máximo! Esquivamos. ¡Pum! Pa, 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 pa.
Metemos aquí la Moon Shadow. Moon Shadow, katana. Ta 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 ta. Metemos aquí esto. Tranquilo. Metemos aquí otra vez el break. Y hay que tener cuidado sobre todo que no me maten a los cazadores. Que no se mueran los cazadores. Es lo que hay que tener cuidado, porque los cazadores son muy importantes. Sobre todo para curarme el min, ¿sabes? Y también la Chae pega mucho, la Alicia pega mucho. Así que hay que tener cuidado que no me maten los cazadores. Y para que no me los maten, yo creo que tengo que quitarme rápido al golem de en medio. Ahí está, ahí va la ulti. Pa, 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 pa. Esto debería de pegar bastante la ulti, ¿eh? O sea, les he pegado buen combo. El golem azul ha quedado bastante jodido. Bien, me gusta. Roto, bien. Hay que quitarse al golem rápido. El golem es el más molesto. Luego ya, el pesado este del hechicero. Es que no puedo hacer nada hasta que... hasta que no me cargue el golem. Bueno, así, pam, pam, pam. Ahí estamos. Pam, 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 pam. Pam, muerto. Hostias. Que os digo, esto de aquí os puede parecer fácil después de este try, pero no es fácil, no. A la que te tragas un golpe, te baja la vida, chaval, que eso parece una locura. Casi, pero no, me lloro. Hola, hola, hola. 60 y pico. Se mete el escudo, pero te lo bajo rápido. Ahí estamos, pam. Vale, bien. Pam, pam, pam. Está fuerísima. ¿Se ha pirado? Amigo, casi pero no. Te rompo y ya está. Hacemos así y fuerísima de aquí. Bueno, hubo pequeños contratiempos, chavales, pero no problem be happy. No problem be happy. Ahora se ha hecho. Se ha hecho. Pequeños contratiempos, que a veces pasan. Si te tragas varios golpes seguidos, estás muerto en este modo. Pero no pasa nada. No problem be happy. Antes de acabar el vídeo, voy a fusionar las gemas. Que las gemas no dijeron nada de que aumentase la probabilidad. Entonces las gemas sí que se puede. Y vamos a ver si nos toca algo bueno, para que veáis cómo mejoro yo las gemas. Que esto al final te aumenta mucho el poder realmente, ¿eh? Lo de las gemas. Dan mucho poder si las equipáis bien. Como os dije en la guía de gemas, ¿no? Ahí estamos, vale. Voy a... una más. Una más. Y ya está. Ahora a ver qué tengo aquí. Dos puedo hacer de las de rango 3. De verdad, tío. De verdad me toca eso. Esto es una broma. Es una broma. No ha tocado nada. Bueno, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, podéis dejar un fuerte like. Suscribiros si no estáis, activad la campana para no perderos ni un solo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!